Bueno, buenas noches. Hoy acá recibiendo 384.000 dosis de la vacuna Sinopharm que acaban de llegar de China como parte de un cargamento total que va a estar llegando durante toda la semana hasta lograr el 1 millón de dosis que están por llegar. Así que muy, muy contentos, muy orgullosos de, desde el Ministerio de Salud de Nación, seguir trabajando para que sigan llegando vacunas. Y sabemos que cada una de estas dosis que llega es esperanza, es vida. Así que, bueno, con todo el trámite, con toda la logística que significa de que estén llegando estas dosis. Y bueno, y entre mañana y pasado vamos a estar recibiendo las que faltan para completar el millón. Y las vacunas que faltan, o sea, de este millón, van a estar llegando mañana y pasado mañana. Ya están el avión de Aerolíneas Argentina y de Lufthansa que van a llegar entre mañana a la tarde y pasado mañana a la noche. Bueno, está en tratativas. Nosotros pensamos que va a estar llegando antes de fin de mes, pero le vamos a estar informando, pero estamos muy cerca de que también llegue. No, estas vacunas ya inmediatamente ingresan, se hace toda la logística, se hace el cálculo según la cantidad de población y se distribuyen a las provincias, así que entre mañana y pasado mañana ya se empiezan a distribuir a las provincias. Bueno, en el caso de estas dosis que son Sinopharm, van a ser segundas dosis, ya que corresponden a un contrato en el cual sabemos que tenemos 4 millones garantizadas, así que se aplicaron 2 millones y estas 2 millones van a ser las segundas dosis. En el caso de las otras vacunas, seguimos con la política de poder llegar a más personas, a mayor lograr mayor cobertura y haciendo que la segunda dosis se prolongue. Pero en este caso vamos a completar segunda dosis.